Muy buen día, tarde o noche, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a otro episodio de análisis de las criptomonedas enfocado en las tendencias. Tal cual, viernesito, a punto de pasar a sábado aquí en México. Y bueno, vamos a ver qué tal cerró la semana, cómo van las criptos, qué tendencia tienen y hacia dónde nos pueden dirigir. Pues básicamente para iniciar la semana. Recuerda que el fin de semana comúnmente es como el stand-by. Más que ya obviamente noticias importantes, pero bien fuera es como terminas el viernes mal, seguramente lo empiezas mal el lunes, lo empezamos bien, luego terminamos bien, empezaremos bien la semana tal cual. Entrada, el volumen de 24 horas, aquí lo puedes ver, son básicamente 88.124.399.164 dólares, 5.33% más que ayer. El market cap sigue arriba de un trillón de dólares, que la verdad, Nada mal. La dominancia de Bitcoin 38.4 cayó 1.23% con respecto a hace 24 horas. Y bueno, el mercado sigue entre comillas estable con el último levantón que se dio. Recuerda que Bitcoin pasó de los 20 a los 23 mil dólares. Ethereum estaba en 1400, llegó a 1700, llegó a tocar los 1800 estos 5 días y volvió a bajar rápidamente. Se ha mantenido entre 1650 y 1735. Ahorita lo vamos a ver directamente en Aurox. Pero, pues básicamente todo podemos decir que balanceado. Estamos a la espera de lo que va a pasar en septiembre. Acuérdate, el merge, el famoso merge, que ya está, pues ahora sí que confirmado el último paso antes de llegar a eso. Y si se confirma, seguramente podemos ver un buen bear rally, que básicamente seguimos, recuerdo, con una tendencia bajista, pero eso no impide que haya puntos de crecimiento o de carrera hacia arriba. Seguramente con ese merge lo haya, pueda disfrutar y de ahí obviamente otra vez un poco hacia abajo para llegar a la meseta completa de lo que viene siendo el bear market y después poco a poco tomar hacia arriba. Llega septiembre, lo hemos mencionado contigo, horrible mes para las criptomonedas cada año, ahí no hay duda, no lo podemos mover. La Fed en septiembre, interés, inflación, recesión mundial, guerra en China, ¿qué más podría pasar? Noviembre se junta otra vez, Fed, inflación, elecciones de midterm en Estados Unidos, donde los republicanos le van a dar la vuelta a la cámara por completo a los demócratas. Un excelente fin de año de película por completo. XRP, muy bueno, ya tomó el lugar básicamente arriba de Cardano, abajo de BNB, o quitando obviamente lo que vienen siendo stablecoins, estaríamos hablando del número 4, antes estaba en el número 5 y superó a Cardano sin ningún problema. Excelentes noticias para la comunidad de XRP, realmente se lo merecen. Ahí siguen camino, recuerden, siguen en pelea con la SEC, ya ganaron, pero de todos modos les toca la jugosa venganza tal cual. Solana con problemas, recuerden lo que pasó con las carteras, sobre todo en Phantom, revisen las suyas. Otros teníamos unos cuantos Solchicks que nos quisieron robar. Nosotros queríamos que se robaran los Solchicks, pero no se los robaron. Pero chequen siempre sus carteras de Phantom. Mejor y más recomendada Solet. No tuvo problemas con ello. Y obviamente siempre chequen que la seguridad de su cartera esté controlada por ustedes. Y sobre todo que no haya ningún problema de filtraciones. No cliquen lugares donde no. Ya saben lo de siempre. Polkadot en 8.66. Acuérdate que llegó a $6. Un excelente, excelente precio. Dogecoin 7 centavos, estaba en 5 hace una semana, si no acuerdo 2. Memecoins ahí, pegadas una con la otra. Avalanche, una subida sorprendente el día de hoy. Estuvo entre 21 y 22 dólares en la semana, llegó hasta 25. Un excelente crecimiento. Y si pusiste un long ahí, bueno, te llevaste una excelente ganancia. Ahí te puedes dar cuenta del lado derecho que el mercado obviamente tiene rojos, tiene verdes, está, repito, balanceado en cierto sentido. Near Protocol con un crecimiento del 11.17%. Fue un despegue muy bueno el día de hoy, soy sincero. Lo estaba siguiendo, fue alrededor del mediodía cuando explotó directamente. Una excelentísima ganancia si está siguiendo lo que viene siendo el trading directo. Chainlink trabajando, tranquilo, lento, igual Cosmos, normal, balanceado, sin ningún problema. Flow con un 7.41%. Bueno, muy bueno, realmente. Pero sigo yo impresionado con lo que hizo Near Protocol hace unas cuantas horas. Algorand, perdón, 2.83%, 0.35 centavos. ApeCoin, cayó un poquito, 1.76. Recuerda, es una meme coin también. Y depende mucho de los avances que haya directamente en Yugo Labs y en el formato de Ape, tal cual, de los Bored Ape Yacht Club. VeChain te alcanzó 0.03 centavos. Recuerda que tuviste la oportunidad o el chance de comprarlo en 0.019. Por el 15 de junio, si no mal recuerdo, subió a 0.02 con calma y a 0.03. Y VeChain siempre se ha mantenido
entre los primeros 20 lugares, 30 lugares podemos decir, porque hay diferentes stablecoins, pero viene la versión 2, una moneda, un token estable, un proyecto estable en China, etcétera, etcétera. Ahí sigue. Mana, $1.06. Sandbox, con $1.36. Aquí lo puedes ver. Pequeña curvita, como tacita de té, sosteniéndose sin problemas. Tuviste que haber comprado los 75 centavos cuando te indicamos el 15 de junio. Y de allí a esperar, a ser pacientes. Metaverso número 1. Y bueno, así básicamente el mercado. Vámonos directamente con Auros para ver un poquito más de las criptos. Lo más importante que te recomendamos siempre, recuerda, es verlo primero en macro. ¿Cómo están las cosas? Esta vez nos vamos a ir a semana primero para que veas una tendencia, pues obviamente a más macro nivel, tal cual. ¿Okay? Déjame hacer esto más pequeño. Ahí estamos, perfecto. Aquí básicamente noviembre de 2021, antes de la bajada, y fue cuando empezó por completo este sistema bajista que puedes ver, está confirmadísimo. Seguimos en esta tendencia. EMA de 7 bajó, abajo del de 50. EMA de 50 bajó en abril, abajo del de 200, bueno, un poquito antes. Y EMA de 7 abajo del de 12, el de 12 abajo del de 50, el de 50 para allá va. Y seguramente por septiembre, aquí lo puedes ver, se encuentra con el EMA de 200 y empieza el cataclismo. En este momento, todos a bailar y a parir chayotes, tal cual. Si yo fuera tú, me adelantaría obviamente a pedir trabajo en el McDonald's antes del 19 de septiembre. Que bueno, México, que pasen las fiestas patrias, date un descanso y la siguiente semana vas y pides trabajo. Pero, ¿ves? Está colinando básicamente EMA de 50 con el EMA de 200. Si recuerdas, el cruce de la muerte a visión, repito, semanal. ¿Por qué es importante que veamos todo esto con macro visión? Porque nos permite indagar con más exactitud la tendencia que se hace en pequeños o cortos tiempos. O en tiempos cortos, más bien dicho. De semana, pásate a día, obviamente, para ver cómo están las cuestiones. Acuérdate que lo puedes mover. Nosotros usamos Aurox, puedes usar TradingView o cualquier visualizador que a ti te guste, no pasa nada. La idea obviamente es que tú lo puedas visualizar sin ningún problema. Y a día ya tenemos obviamente más confirmaciones. Repito, la tendencia bajista sigue ahí. No estamos en un... ya no estamos todavía... No hemos llegado a una carrera bull. No estamos en nada alcista, absolutamente no. Aunque te digan que sí, no lo estamos. Aquí está, está marcado. Noviembre 25, EMA de 7 abajo del EMA de 50, igual el EMA de 12, EMA de 50 abajo del EMA de 200 a partir del 9 de enero. Intentaron subir, subieron un poquito 7 y 12, pero obviamente tienen que pasar las 3, sobre todo el EMA de 50, para indicar que tenemos un movimiento alcista. No lo tenemos, seguimos abajo y obviamente 7 y 12 abajo de 50 y agachándose y agarrándose todo lo que pueden. Y aquí es lo que yo te repito, aún estando en movimientos bajistas, podemos tener carreras o ver rallies o carreras alcistas dentro del marco bajista, como lo viste aquí el 20 de marzo, o una buena carrera antes obviamente de otro desenlace. Y aquí nos está indicando otro, el inicio de otro, que probablemente sea por el merge de Ethereum que se viene, por todo lo que desemboca tal cual. ¿Qué puede ser? Recuerda que viendo otra vez las noticias de la inflación, del interés, que no siguieron el lineamiento lógico que tenía que haber seguido y subió. Entonces seguramente hay otro pump cuando se acerque todo eso antes de llegar a septiembre y después obviamente otro desenlace hacia abajo. Aprovecha, si compraste aquí el 17, 15, 16 o 17 de junio, obviamente ya llevas muy buenas ganancias. No olvides obviamente tomar esas ganancias antes de movimientos o noticias fuertes que ya puedes encontrar en el mercado, que ya puedes escuchar de ellas. No te vayas a hacer de oídos sordos. Eso es súper, súper recomendado. Entonces, marcas pueden haber dentro de lo que viene siendo los bear market. No creas que no. Movimientos alcistas, pero obviamente no son movimientos alcistas macros como lo podemos ver de este lado. Y te repito, para que suceda eso, el EMA de 50 debe de estar arriba del EMA de 200, haciendo lo que se conoce como el cruce de oro o el golden cross. Si está al revés, es el dead cross o el cruce de la muerte. Ok, entonces bueno, tendencia bajista, vemos un poquito de alza y si me voy, vámonos directamente a 4 horas. Igual podemos ver, hay un poco más movimiento, más bien dicho, de Bitcoin. Aquí vemos que el EMA de 50 ya cruzó, el EMA de 7 y el EMA de 2 están luchando. Déjame hacerlo más grande para ti, ahí está. EMA de 7 es el amarillo, el azul es básicamente nuestro EMA de 12, la raya azul,
Y la verde es la EMA de 50. Obviamente cruzaron un poquito, caen otra vez, volvieron a cruzar. Aquí se están encontrando otra vez las tres. Aquí ya me indica nuestro indicador principal. Este es un cruce de EMAs, EMA de 9 y EMA de 26, por si lo quieres poner en tu sistema. Nos indica que viene un short, porque obviamente el EMA de 12 ya cruzó el EMA de 50, el EMA de 7 también cruzó el EMA de 50, y seguramente el EMA de 50 desencadena para cruzar el EMA de 200, y otra vez volvamos a ver una montañita así. Puede haber otro bump hacia abajo y luego un bump hacia arriba sin ningún problema, pero bueno, ahorita está a 4 horas de esta manera y en un movimiento alcista dentro de nuestro cuadro totalmente bajista, ¿ok? Aquí puedes poner tu trend, acuérdate que puedes poner tu línea de trend line para ver cómo está. Lo que no debes de hacer obviamente es olvidar que estamos en una tendencia bajista por completo y esto está sobre esa tendencia. Que no vayas a irte con lo que dicen otras personas, que ya estamos en el bull market. No, todavía no. Es un bear market por completo. Duran 1-2 años seguramente en poder salir de esto sin ningún problema y sin prisa sobre todo. ¿Ok? A visión... Por último, si quieres nos vamos rápidamente a lo que vienen siendo 15 minutos. Recuerda que mientras más corto ves, más movimientos hay obviamente. Y las tendencias se mueven más rápido. Pero son tendencias de corta duración. Y aquí lo puedes ver. Movimiento alcista, movimiento bajista, pequeño alcista, bajista, alcista. Seguramente aquí sea bajista. Y en correlación macro dentro de 15 minutos puedes ver que tenemos altos más altos cayendo a altos más bajos. Y bajos más altos cayendo a bajos más bajos. Obviamente nuestra correlación de tendencia es hacia abajo. Es por eso es importante que revises de macro a micro para que no te vayas a comer algo que no y te vayas a confundir con las cosas que están pasando. ¿Okay? Entonces, mucha presencia en eso. Mucho ojo, como decimos aquí. Lo que viene siendo Ethereum está construyéndose un poco más fuerte de lo que viene siendo Bitcoin. Aquí lo puedes ver, tenemos el de 15 minutos. El de 15 minutos desde el 4 de agosto a las 8 y media cruzó el EMA de 7 arriba del EMA de 50. El EMA de 50 a las 12 el día de hoy del 5 de agosto cruzó el EMA de 200 y se ha mantenido muy muy fuerte en comparación con Bitcoin. Algunas como medio bajadas, pero sigue con esta posibilidad. ¿Qué requeriríamos obviamente para mantener ese crecimiento? Una, revisar obviamente tus medidas a semana para ver uno qué tendencia tenemos. A semana tenemos una tendencia alcista, el EMA de 50 viene hacia abajo, el EMA de 7 está aquí, al ladito del de 200 diciéndole no quiero caer, pero si cae el de 7, vamos a ver el desencadenamiento de Ethereum, seguramente otra vez a los $1,000 o un poquito más. Aún así, repito, es alcista en el de semana sobre nuestra línea obviamente de tiempo totalmente bajista. ¿Okay? De aquí, para saber cómo va a estar nuestro fin de semana, vete al diario, tal cual vete al diario. Acuérdate, pues más que nada, respetar las velas. ¿Qué nos indican las velas? Desde esta visión, que básicamente es del 16 de junio, sabemos que tenemos un rompimiento de tendencia. Estaba la tendencia bajista por completo, se rompió tal cual. Anunció un movimiento alcista, seguimos en ese dentro de movimiento bajista. Y aquí nos marca 28 de julio, alcanzó un tope máximo, empezó a bajar, tac, 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 tac. El día de ayer, 5 de agosto, seguimos 5 de agosto aquí, pero bueno, 5 de agosto, intentó otra vez tratar de ganar toda esta bajada, pero no pudo. Aquí tenemos que esta, aunque nada más fue el máximo que alcanzó esta vela roja ese día, sigue estando mucho más alta que nuestra vela verde, tal cual del día de hoy, ¿okay? Entonces, al no poder vencerlo, aparece ya para el 6, básicamente otra vela. Si esta vela gana la mitad, pues empieza lo que se conoce como comercio a nuestra vela verde, pues obviamente sabremos que entraríamos a un fin de semana con una tendencia seguramente bajista para que se repita lo mismo de la semana pasada. Aún así, si te das cuenta, está tratando de construir un momento alcista, pero no lo está logrando, entonces hay que esperar al desenlace de este. Si queremos ver que siga subiendo, esta vela se tiene que convertir en verde y obviamente seguir un paso más que ya rebase la vela del 29 de julio como está aquí marcada, ¿ok? Recuerda que tienes un video ahí para que entiendas cómo son las velas, el cuerpo de la vela, dónde abre, dónde cierra, etcétera, etcétera. Pero es muy fácil de entender, las velas verdes abren abajo, cierran arriba porque están creciendo, las velas rojas abren arriba y cierran abajo porque están bajando. ¿Okay? Entonces en este caso,
está muy muy chiquito donde el pabilo o la raíz de nuestra vela verde del 5 de agosto, que abrió ahí tal cual y cerró en este nivel. Usted digo, no alcanzó a engullir o a comerse a todas las velas anteriores. Esta vela, si se queda así, recuerda que es una vela indecisa porque no sabe a dónde ir. Tenemos casi la misma cantidad de pabilo pasando el cuerpo de la vela. Lo más seguro es que nuestra semana se repita, o el fin de semana, a los días anteriores o a la semana anterior, donde el sábado estuvo indeciso, el domingo no sabían qué estaba pasando, entra el lunes obviamente en rojo y empieza a caer un poco para intentar subir. Creemos nosotros aquí en Criptocarnes que eso es lo que va a pasar y vamos a ver realmente un levantamiento, cómo nos vayamos acercando a septiembre. El merge básicamente lo significa todo. Pero bueno, así lo puedes checar. En el lado de Bitcoin, perdón, ese no te lo revisé. Igual te puedes ir a la visión diaria. Y moviéndonos rápido, rápido, rápido. Ahí estamos. Aquí ya empezó nuestra vela del 6 de agosto porque recuerdo que ellos manejan tiempo UTC. Pero bueno, México sigue siendo 5 de agosto. La vela del 6 básicamente confirmó la vela del 5, que no sabía dónde iba a ir. La vela del 6 está comiendo a la primera, pero aún así, para confirmar un crecimiento potencial, requeriríamos que se coman el nivel de las rojas por completo. Obviamente, si hoy, 6 de agosto, cierra la vela más grande, seguramente el domingo siga en verde otra vez para irse comiendo todo esto. ¿Qué se puede obviamente suponer? Porque recuerda que nadie puede ver el futuro, que la tendencia siga escalonada como lo hemos visto hasta ahorita a partir de este rompimiento. Aquí básicamente fue un rompimiento, fue confirmado, rompió porque tenemos altos más altos, bajos más altos, altos más altos, bajos más altos, altos más altos, bajos más altos, y hay que ver que esto pasa igual aquí. Algo que debes de notar o tener en cuenta también es la cantidad de velas que van marcando ese paso. Aquí tenemos básicamente 6 contra 4, 9 contra 4, 5 o bueno, 4 contra 5, va como que balanceándose. Quiere decir que a lo mejor podemos llegar a un terreno en el que el movimiento sea horizontal para consolidar, y de ahí obviamente ya sea la decisión dependiendo de la gráfica que nos dé, o en este caso el patrón, si rompe para arriba o rompe para abajo. Pero dado a que estamos muy cerca de septiembre, tal cual aquí está septiembre, seguramente rompa para abajo, tal cual, ¿ok? Eso es lo que viene siendo las principales, Bitcoin, Ethereum. Obviamente podemos ver que casi todo está en verde. Te digo, el día de hoy, Bitcoin por completo entre 23.400, bajó a 23.200, ha bajado casi 23.100, si no mal recuerdo, 22.800, igual el día de ayer. Ethereum igual se la pasa paseando, 1.800, bajó a 1.600 y tantos. BNB es la verdad la que más ha sorprendido el día de hoy. A pesar de que lo ves así de feo, ha sorprendido muchísimo. Y aquí te lo presento, bueno, básicamente gráfica de un día igual, muy similar a lo que acabamos de ver en Bitcoin. 18 de junio, más bien dicho, está el rompimiento. Empiezan los más altos, altos más altos, chicos más altos igual, o bajos más altos, perdón. Igual altos más altos, y aquí el rompimiento que no ha logrado Ethereum ni Bitcoin, pero sí lo logró BNB. Si te das cuenta, a visión de día, lo que viene siendo BNB está a punto obviamente de romper el EMA de 200, igual el EMA de 50 está creciendo hacia arriba. Entonces podemos encontrar seguramente un punto entre el 20 y 25 de agosto cuando se junten, si es que sí va a pasar esa parte, y a lo mejor podamos ver una pequeña burbuja de crecimiento antes de llegar a septiembre. Muy importante, como siempre, tu RSI, aquí te das cuenta, ya está tal cual sobrecomprado y tiene que llegar a caer, si no, ¿cómo respira? Todo tiene que respirar, todos los sistemas económicos respiran y necesita respirar otra vez, es decir, bajar para volver a tomar camino y pueda seguir su camino hacia adelante conforme lo dicta el tiempo. Tal cual, ¿ok? Recuerda, cuando el RSI está hasta abajo es porque es un excelente tiempo para comprar, igual cuando está arriba pues es un excelente tiempo para vender, tal cual. Y lo puedes ver, está abajo mi RSI, hubieras comprado en 182, ahorita está hasta arriba, podrías vender a 321. Entonces te puedes guiar con el RSI, ya lo hemos visto varias veces. Recuerda lo que significa, Relative Strength Index, o índice de fuerza relativa. Igual te indica cómo o qué fuerza tiene la venta o la compra sobre un precio de un token. Te puedes guiar con eso a día para que no haya tanto problema. Y igual, lo mismo que vimos en Bitcoin, está en bajada por completo. Pequeños movimientos alcistas en este bear market, o lo que se conoce como bear rallies. E igual puedes tener opciones de ganancia aunque estemos en un mercado
bajista tal cual. Y igual te marca los movimientos, los puntos que ya hemos puesto, que puedes ver ese video sin problemas. Solana recuerda que tuvo problemas por el robo de carteras y demás. Aún así, con el bajón que tuvo, se está recuperando. No mucho que decir. Igualmente se lo ponemos a visión diaria. Quito mis líneas, que estaba ahí haciendo una proyección para enseñar. Ahí estamos. Es muy repetitivo porque obviamente todos están muy muy encadenados a Bitcoin o Ethereum. Misma acción obviamente de lo que estamos viendo, pero aquí sí el EMA de 200 está muy lejos de lo que viene siendo el EMA de 7, el EMA de 50 que están hasta acá abajo. Y aún así nos indica un poco más de acción y de alza, pero hay que ver. Yo veo que se está dibujando en todos altos más altos, un alto más alto seguido de un alto más bajo, que seguramente empieza a balancear para tener un movimiento, repito, horizontal o continuo para consolidar y finalmente, como se vaya uniendo el patrón de triángulo, ver hacia dónde rompemos. Así estoy viendo yo a visión macro todo. AVAX por su parte tuvo también un gran desempeño el día de hoy. Déjame quitar todo esto. Siempre es bueno que marques tus líneas de tendencia si tienes dudas, que puedas ver, que puedas ver hacia dónde se está moviendo todo, para que sepas al tener un poco de control de lo que está pasando en el mercado. AVAX, excelente trabajo del 4 de agosto al día de hoy, muy buen crecimiento, repito, 23 a 25, a lo mejor no parece mucho, pero el 26 de julio estuvo en 19 y es una de los tokens que más ha crecido en este tiempo. Obviamente está marcando un patrón horizontal con altos, puntos altos nuevos, aquí puedes ver 1, 2 y un patrón obviamente confirmado horizontal con el bajo aquí. Si te lo imaginas, vendría siendo este tipo de triángulo. ¿Okay? En visión diaria, perdón, había puesto 20 minutos. Vamos a ver, similar, completamente similar, Bitcoin, Solana, Ethereum. BNB, te digo, es el único que realmente se ha acercado mucho a su EMA de 200, pero ahí van, tal cual, ¿ok? De ahí te repito, necesitamos esperar que esa confirmación en Bitcoin sea un poquito más alta para ver cómo va a empezar la semana, que realmente nos puedan confirmar a una acción, o si no, seguramente se mantenga estable, es decir, balanceado, ni cambios muy bruscos para abajo, ni cambios muy bruscos para arriba. Te digo, Bitcoin está cayendo, hace 5 minutos lo viste en 23.200, está en 23.183, se le está pasando jugando en estos números, porque obviamente hay una lucha constante, ¿no? Bulls contra bears, todo el tiempo tratando de decidir qué está pasando en este rango, tal cual. Pues hay que ver qué es lo que pasa, hay que tener paciencia hoy, seguramente por ese movimiento que está teniendo, porque no logra romper los, déjame te digo bien, porque se me olvida. Aquí estamos. No puede romper precisamente los 23.400 desde hoy, básicamente 5 de agosto, y el 3 de agosto intentó romper los 23.600, no la pudo romper, obviamente si te das cuenta, intenta y lo están bajando cada vez más, por lo cual, por lógica, lo más lógico sería que siguiera hacia abajo, porque los que quieren ganar son tal cual los osos, los bears, ¿sale? Siguiendo con otras cosas, te presento Crypto Compare si no lo conocías. Una página de visualización muy muy compada, muy simple realmente. Puedes meterte, conocerla, hay un montón de cosas que puedes ver. La página principal es la que más me llamó la atención porque te deja comparar obviamente los precios y sobre todo ver el número o las transacciones que están pasando ahorita actuales. Aquí puedes ver cómo está moviendo, dónde se compró. Este fue en Binance USA, 0.00188 bitcoins, 0.0048 bitcoins. Por si crees que hay gente que no compra partículas de bitcoin o satoshis, sí hay gente. Y con eso obviamente te invito a que hagas lo mismo. Si puedes comprar 0.0008, cómpralo que sea de bitcoin. Poco a poco, sin darte cuenta, vas a llegar a tener la mitad o hasta un bitcoin. Aquí igual te indica, en el caso de Ethereum, su precio, el volumen que tiene en las últimas 24 horas y donde se están haciendo las compras últimas. Coinbase, 0.005 Ethereum, 0.01 Ethereum. Y obviamente puedes calcular ese movimiento. Tal cual. Litecoin, XRP, etcétera. Te invito a que la revises. Se ve muy simple, repito, pero trae buena información de exchanges, de mining, de carteras, etcétera. ¿Ok? Y aquí me voy a páginas importantes de Bitcoin. Esta es Bitcoin Visuals, básicamente visualizaciones de Bitcoin, que como la página lo dice, te presenta diferentes temas. Puedes ver visualizaciones de lo que viene siendo la Lightning Network, de diferentes status,
el market, el precio, el volumen, la capitalización, el market pairs, ahí te las vamos a revisar. Y si hasta quieres de TX Blocks, TX Day, también lo puedes hacer, hasta de fees, sin ningún problema. La idea es que vayas conociendo la correlación que tiene Bitcoin con todo el ecosistema al 100%. Y repito, parece muy simple, lo es, y eso obviamente hace que sea mucho más rápido y más fácil su comprensión. Aquí por decir, estamos viendo este Bitcoin Visuals, que si te das cuenta, aquí dice Market Cap en la parte de arriba y en la parte de abajo también Market Cap. Recuerda que es la capitalización que tiene Bitcoin, y acuérdate que es eso, es básicamente total supply por el precio, tal cual. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque si te pones sobre lo que viene siendo, el diagrama, el esquema tal cual, te va indicando desde qué año, aquí estamos 2013, que es donde tiene las medidas, cómo estaba la dominancia de Bitcoin y qué capitalización tenía. Tenía 1.3 billones. Nos acercamos, por decir, al 2018, que fue cuando bajó. Teníamos ahí 239.3 billones con una dominancia del 33%. Llegamos al 2020, 133.9 billones con 68.4%. Y por decir, llegando ahorita al 2022, donde podemos ver la azul, es el market cap que está creciendo, donde ya tenemos 441.6 billones con una dominancia del 41.2%. ¿Okay? Entonces aquí, market cap, la capitalización, el supply y el precio eran más chicos, por eso tenemos menos billones. Y ahorita ya son más personas, más tokens, más costo, más valor. Por eso tenemos más. Ahorita, repito, lo más cercano que puedo, primero de agosto, 441.6 billones con una dominancia de Bitcoin de el 41.2%. El siguiente igual, Market Price, que nos ejemplifica la correlación del precio del mercado a través del tiempo. Aquí nos podemos ir hasta el 2010, cuando costaba 0.07 centavos cada Bitcoin. 2012, el precio en 5.77 dólares. 2017, 989.52 dólares. 2019, 4.865 dólares. Y decíamos que estaba caro. 2021, si te das cuenta, 54.981 dólares. Noviembre, 65.000. Y básicamente ahorita, 22.728. Es desde el 25 de julio. Creo que me puedo acercar un poquito más. Y sí, primero de julio, 23.104 dólares. Con un SMA aproximado de 33.000. Ahora, recuerda la correlación del SMA de 200, que te indica que cuando, aquí lo puedes ver, Bitcoin pasa arriba del SMA de 200, es cuando sube y alcanza precios altos. Cuando baja, son oportunidades para comprar. Sube y pasa el SMA de 200, es para vender tal cual. Así te lo va marcando ahorita. El SMA está arriba, el precio está bajo, son excelentes puntos de entrada para comprar, acumular, tomar pedazos de pastel. Y recuerda, compro en rojo o compro abajo del SMA de 200 y voy a vender en verde, siempre tal cual. Luego aquí tenemos los status. Aquí puedes ver diferentes status de lo que viene siendo Bitcoin, TX outputs, los fees, las pools, la velocidad de los bloques, el hash rate, que ahorita recuerda estamos 184.9. Recuerda que si viene el hash rate de Bitcoin por parte de los mineros, también el hash rate de Ethereum próximamente, la dificultad para obviamente confirmar un block y tener tu recompensa, te indica todo eso. Si eres minero y estás en eso, obviamente te interesa ver estos visuales. De ahí tenemos los Crypto Market Pairs, que igual nos indica cómo ha crecido el mercado de las criptomonedas. Simplemente 2018, habían solamente en el mercado 8.569 pares. ¿A qué llamamos pares? Aquí te lo ponen, por ejemplo, Bitcoin con Ethereum. Ese es un par, se considera un par. Hay muchos pares con Bitcoin, hay muchos pares con Ethereum. Tenés así que al día de hoy, al 4 de agosto, existen 60.076 pares en el mercado comparado, repito, contra 8.531. Te habla de un crecimiento realmente gigantesco, de 8.000 a 60.000 en tan solo 19, 20, 21, 22, 4 años, es muchísimo. ¿Okay? De ahí nos vamos con lo que viene siendo los nodos que hay en la Lightning Network. Y puedes ver, 2018, solamente 318 nodos comparados con ahorita. Agosto, 17.031 nodos funcionando y trabajando. La mayor parte fue en abril con 20.168.
digo, hay una caída poca, una pequeña caída más bien dicho, pero ahí sigue obviamente el crecimiento que se ve de manera constante, gradual y en forma, obviamente, hacia arriba. Finalmente, si estás buscando una excelente página para enterarte de lo último que está pasando en las criptomonedas y no tener que abrir tantas cosas, obviamente quédate en CryptoCarne, síguenos, dale like, suscríbete y demás. Pero si estás buscando algo más fácil que tengas nada más que leer y no estar viendo tantas imágenes, cara de gente en el YouTube y demás, CryptoPanic, métete ahí, obviamente está en inglés. Como siempre recomendamos, aprende inglés, te va a ayudar, tal cual para aprender todo de la web 3. Y te van llegando las noticias, te van poniendo la sección por minuto, 26, 51, 55, una hora. Y tú te puedes meter sin ningún problema, te aparecen del lado derecho y lo puedes leer, ¿no? Aquí en este caso, Shiba Inu tiene un precio de sorpresa, un movimiento, y aquí indica puede romper la flatline, es decir, el balance que tiene ahorita, y te escribe básicamente lo que está pasando. Ahora, ¿cómo puedes ver si son noticias interesantes o buenas? Se supone que la gente los va calificando. Aún así, yo te recomiendo revisar las que no califican. Ah, pero bueno, si tú quisieras saber si algo va bueno o interesante, bajas y aquí puedes ver las flechitas, más flechitas hacia arriba, más interesantes. Aquí te das cuenta, si una hora indica que Dogecoin es mejor que Bitcoin. Ah, básicamente en las transacciones es lo que dice Elon Musk. Ahí puedes ver diferentes comentarios de la gente y puedes encontrar más noticias mejor calificadas o peor calificadas, tal cual. Te puedes guiar con eso. Ahora, si solamente, aquí te van a aparecer para leer y para ver, tal cual. Pero si tú quieres ver solamente videos, te vas directamente a Media o Media y igual te van a aparecer hace 3 horas. Puedes encontrar este video, te va a aparecer del lado derecho. Y listo, lo puedes ver aquí directamente o le das a abrir en YouTube sin ningún problema. Y obviamente hay diferentes espacios, la mayoría de YouTube porque es el más grande. Pero igual, lo interesante es que la gente pues le da likes a lo que les gusta y puedes ver cómo está moviéndose todo. Y a lo mejor si no conocías algo, pero ves que tienen manita arriba o flechita arriba, si te hace interesante, te metes y lo lees, ¿no? Pero si este tiene tres calificaciones negativas, que es... con el título Ethereum 2.0 Hard Fork Major News of the Day, o sea, un clickbait nada más para ver si Ethereum puede llegar a $5,000. Seguramente sí puede llegar a $5,000, no hay duda de eso, etcétera, etcétera. Ok, con esto básicamente terminamos lo que viene siendo la transmisión del día de hoy acerca de el mercado y las tendencias. Recuerda, dale like, síguenos, suscríbete a CryptoCarnes, estamos en todos lados: YouTube, Twitch, Twitter, Trovo, Discord, TikTok, si no mal recuerdo, Instagram y no sé qué otras cosas más bien dicho. Ok, sin más, que tengas un excelente día, tarde o noche, ya sabes, nos vemos en la carnita asada.